Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video en donde el día de hoy vamos a aprender qué es el Depot Field y cómo se ocupa. Y bueno, si eres nuevo, me presento, soy Jordan y bienvenido a este canal en donde vas a poder aprender a realizar un render realista en los programas de 3D Max y Kona Render. Y bueno, sin más tiempo que perder, empecemos con el video. Entonces, bien, yo les voy a mostrar una escena que tengo de un juguete arriba de una mesa. Es una escena muy básica, muy pequeña, en donde nos va a servir muchísimo para aplicar el Depot Field dentro de la cámara. Que, bueno, para quien no sepa qué es el Depot Field o el DOF, es básicamente la herramienta de la cámara que te permite desenfocar o enfocar un objeto. Entonces, pues aquí pueden ver que tenemos dos imágenes. Aquí tenemos la imagen con Depot Field, que básicamente se ve todo desenfocado, los libros, el florero, la radio y todo su fondo. Y aquí tenemos simplemente la escena, simplemente sin ningún tipo de desenfoque, todo está enfocado. Y bueno, esto normalmente es un error para esos close-ups, estas vistas, digamos que a detalle, porque generalmente tú cuando tomas una foto siempre tienes algún tipo de desenfoque, normalmente en el fondo, o si quieres enfocar el fondo tienes un desenfoque en la parte principal que está más cerca de la cámara. Entonces, bien, ¿cómo voy a poder crear este tipo de field en mi escena? Yo para eso voy a minimizar mi render y bueno, aquí simplemente me voy a ir a la vista de mi cámara, select camera, y aquí, bueno, tengo la vista principal, así se llama, y aquí dentro de la Corona Cam, que es el motor de render de Corona, aquí simplemente nos vamos a ir a la parte de en medio en donde dice DOF and Motion Blur. En este caso solamente nos importa el DOF, por lo cual voy a activar únicamente el Depot Field, que es Enable y Override Focus. Ok, automáticamente aquí tiene esto, yo lo voy a borrar simplemente para hacerlo desde cero, pero supongamos que ahorita lo voy a desactivar para que vean qué es lo que va a pasar. Yo nuevamente voy a hacer un interactivo que lo tengo aquí, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que renderice más rápido, y aquí simplemente lo que está pasando es que el Depot Field ya está habilitado, pero como tal no tiene ningún valor o ningún objeto al cual seleccionar. De igual manera no estamos controlando el desenfoque de dicho efecto de la cámara. Así que para eso yo simplemente voy a activar el que se llama Override Focus. Y aquí hay dos maneras de enfocar y desenfocar. Aquí tenemos la primera, que es el value, que es la distancia. Si yo me pongo en una vista top de la cámara en mi viewport izquierdo, pueden ver que aquí básicamente ocurre una línea en donde esta línea que está a 100 centímetros nos está marcando en dónde está enfocando en nuestra escena. Por ejemplo, si yo le doy menos 50, pueden ir viendo cómo se va a ir disminuyendo. En este caso, sí, 52. Tenemos la línea ahora a la mitad en donde básicamente no está enfocando nada. Ahora bien, yo le puedo dar 100 centímetros, o si quiero ser un poco más exacto, yo puedo ocupar por objeto. En este caso puedo seleccionar cualquier tipo de objeto dentro de mi escena para que me lo enfoque, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo puedo seleccionar mi objeto de esta nave de Star Wars, que se llama nave. Así le puse en el 3D Max para identificarlo. ¿Nunca oíste hablar del halcón milenario? Debería. Y automáticamente lo que está haciendo mi 3D Max es enfocar. Pero ahora bien, ¿cómo sirve el Depot Field? Para eso yo les voy a mostrar una pequeña imagen en donde aquí van a poder ver claramente cómo está puesto, con unas referencias de un bosque, un alce y unas flores. Al igual manera como sus lentes de apertura de la cámara. Podemos ver que son los valores que tiene el Depot Field. 16, un valor 16 si nos vamos aquí. En este caso 11, que es el valor un poco más cercano. Podemos ver que todo está enfocado, básicamente todo el ambiente. Y aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Un dibujo de ejemplo. De igual manera, entre menos valor le vayamos dando al Depot Field, mayor desenfoque va a tener nuestro fondo. Y el objeto va a tener, digamos que va a ser más notorio en el render. En este caso, por ejemplo, podemos ver aquí una a la mitad, que es 5.6. Podemos ver cómo únicamente está enfocando las flores y el alce. En este caso aquí pueden ver el dibujo. Y ya si nos vamos hasta el extremo,
podemos ver que el 2.8 únicamente está enfocando las flores y todo lo demás está borroso. Ahora, yo puedo ocupar estos mismos valores para mi render de la cámara. En este caso, ¿qué es lo que podría hacer? Irme otra vez a los parámetros de la Corona Cam y me voy hasta arriba, en donde aquí tengo Sensor Lens. Tengo una opción que se llama F-Stop, que es básicamente todo esto, ¿no? F11, F16, F8 y etcétera. Por default viene 16. 16 básicamente es todo está enfocado. Pero si yo le doy un 8, por ejemplo, ahora todo lo de atrás se va a desenfocar totalmente, como es la radio y las flores. Y evidentemente, como le estamos exigiendo más a nuestro 3D Max, el tiempo de render va a saltar un poquito, va a ser más del usual, porque va a requerir, digamos, más fuerza, en este caso de la memoria RAM de nuestra computadora. Entonces, pueden ver aquí que ya se desenfocó. Igual, si yo quisiera un valor ya drástico, yo le puedo dar un 2, por ejemplo. Y aquí, básicamente, todo va a estar borroso. De igual manera, les quiero enseñar que aquí, en esta parte, tenemos, básicamente, algunos de los valores que nos pueden servir, que es 1, 2, 11, 6 y varios valores que ya están por default. Ya vienen definidos como lo tenemos en esta foto. Y aquí podemos ver claramente, ¿no? Como de hecho ya la parte de atrás de la nave ya está sumamente borrosa. Estos simplemente son valores drásticos que esto va a servir dependiendo de cada escena. En este caso, por ejemplo, un DOF de 8, básicamente vamos a tener un resultado realista. Y de igual manera, ¿no? Yo puedo desenfocar la nave, simplemente cambio la nave por, en este caso, el estéreo, por ejemplo, y vamos a hacer a la inversa. Ahora el fondo, que es la parte de atrás, se va a enfocar y todo lo que tenemos en la parte de adelante se va a poner, digamos que, borroso, ¿no? Y bueno, simplemente es una cosa de moverle a dos pequeños valores, que es el Depth of Field y la opción que está en Sensor Lens, que es F-Stop. Y básicamente eso sería la función del DOF dentro de nuestras escenas. Igual les doy un tip, siempre procuren hacer el Depth of Field en todas sus escenas. Por más nítido que parezca, siempre un pequeño desenfoque les puede ayudar siempre en la calidad de sus renders. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor dale like, compártelo, suscríbete para más contenido. Recuerden que al llegar a los 1000 suscriptores vamos a poder realizar un video tutorial de un curso para hacer un render exterior totalmente desde cero y realista, que es lo más importante, ¿no? Y de igual manera recuerden que siempre estamos sacando nuevas fechas de nuestros cursos online para que tú puedas aprender desde cero y nuestras técnicas de visualización, tanto modelo 3D, para que tú puedas irte envolviendo cada vez más en este mundo del 3D, que es sumamente fascinante. Yo soy Jordan, me despido y nos vemos hasta la próxima.